estás sí. el resto ah, Michael también. Sí. amigas y amigos de la prensa tengan ustedes muy buenas noches eh, vamos a iniciar la conferencia de prensa del técnico de la selección peruana Juan Reynoso Guzmán se da la palabra la primera pregunta para movistar deportes Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Michael. Buenas noches. ¿Cuáles son las conclusiones principales de este partido? ¿Y cuál fue la lectura para volver a la línea de cuatro? ¿Cuál fue la lectura en estos días que lo llevó a volver a la línea de cuatro? Gracias. Hola, Michael. Bueno, la lectura es que ellos eh, prácticamente te juegan con un solo punta. Y es un equipo que, que si te va a complicar es en contras y con espacios. Entonces, por eso intentamos jugar con dos carrileros por fuera que, que evitara que ellos nos hicieran el 2 contra 2, porque sus laterales son de pasar como extremo. Eh, nos costó de repente por momentos en el primer tiempo, porque entendemos que no es la posición de, de Marcos. Eh, por eso, radicalmente cambiamos, entre comillas pensando en neutralizar como lo hemos venido haciendo y en, en poder sorprender. Este, la ilusión era cerrar por ahí el partido metiendo ellos un punto más en línea de cinco, pero bueno, con el tema de la expulsión ya, ya no se pudo. Que si interpretamos y entendemos dónde nos hace daño el rival este, y dónde nosotros podemos sorprender, creo que vamos a tener un plus. Y hoy a pesar de los seis cambios, con los pocos días de trabajo, apelando más al video, entendemos que los chicos en la cultura táctica están muy receptivos. Por eso yo decía el día sábado que nos va a ayudar mucho el video, el retroalimentar, poco de repente trabajo en, en cancha. Eh, y eso va a ser si sostenemos este ritmo, creo que vamos a competir y bastante bien en sudamérica. diario de Por. juan, cómo estás? Hola, buenas gracias. noches. Eh, la deuda sigue siendo en ataque. no, me parece que es, en eso podemos, podemos coincidir. Eh, justo conversaba con michael y se intenta, pero claro, tienes un rival que te eh, neutraliza también. y esa lectura hay que, hay que darla. se mejora en este partido frente a una selección que acaba de hacer un gran papel en el Mundial, eso también hay que valorarlo. Eh, trabajo y más trabajo para buscar al acompañante ideal de, de la padula, porque a Carrillo lo vi un poco más retrasado, seguramente fue la, la función que, que le encomendaste, si estás de acuerdo un poco en, en todo lo que he mencionado, gracias. Sí, es como lo veamos, ¿no? Eh, jugamos ante un rival que fue de los que más kilómetros metió en, la, en el Mundial, de los que mejor estadística en cortar jugadas. En los más altos, en promedio, o sea, es un equipo de élite, jugando en, en ligas importantes. Eh, históricamente nunca hemos sido un equipo que, que priorice o nuestra mayor virtud sea lo físico. Tenemos que maquillar cosas, con el balón, con algunos esfuerzos, con lectura. Este, y la tarea es esa, este, de acuerdo al rival, tratar de, de no llevarlos al terreno donde nos pueden hacer daño. Y van a haber situaciones distintas en, en todos los partidos que nos toque jugar. Creo eso de con lo que hemos crecido, que hay un solo libreto para jugar, para mí no, no, no lo comparto. Latina. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas, buenas noches. Eh, más allá de, de reconocer que hoy eh, el equipo ha recuperado el orden, eh, ¿cuál es un poco la reflexión que te lleva el hecho de que no hayamos podido anotar? en los dos partidos y que solamente se haya podido patear al arco una desviada tengo en la estadística que, que reviso seguramente ustedes van a revisarlo ya con más detenimiento eso tiene que ver eh, únicamente con el nivel de exigencia de los rivales o, o sientes que eso ya en Sudamérica eh, puede ser eh, más favorable a Perú bueno esperemos que sea así eh, si hubiéramos tenido rivales de repente a equipos hoy FIFA en el ranking arriba del 40 y no llegas una vez, puede ser preocupante, pero ante equipos que sostienen y que a más de uno eh, les hace, los hace pasar malos ratos, vimos el, el juego de Brasil el sábado, viendo la repetición, este, lo mereció ganar y de repente por más goles este, Marruecos. Entonces, yo lo que apelaría es... Quizás ver siempre el medio vaso lleno, porque es cierto, de repente la estadística que me estás comentando es, es muy real, pero tuvimos en los dos partidos, no sé si cinco o seis, que con una mejor decisión en el último, el penúltimo pase, y de repente hablamos que hicimos dos, tres goles. Por eso digo, siempre el fútbol tiene una parte subjetiva y otra parte objetiva. La, la clave siempre es cómo interpretas esos datos. ¿no? Siguiente pregunta, Obizar. Juan buenas noches Juan mi pregunta va alrededor del de universo de jugadores escucho y leo mucho acerca de una mentada renovación que se ve complicada en este momento y si este es más o menos sin entrar si quieres en nombres propios el universo de jugadores que vamos a ver que son más o menos los mismos que hemos venido viendo no quedaste conforme con el rendimiento del grupo que escogiste para esta fecha doble Sí, sí. En general bien. El compromiso, la verdad, es innegociable. No vinieron entre comillas dos titulares que que jugaron la última clasificatoria, que son Cueva y, y, y Calen por lesión. Sumamos algunos chicos más, eh, pero siempre vamos a priorizar el presente de los de los muchachos. Hay jugadores que habían estado antes y no estuvieron después y que hoy los ves y compiten. Creo que para nuestra selección, eh, siempre ha sido un tabú por el entorno o X circunstancia que en dos fechas fijas jueguen 21 jugadores. Mayormente no llegabas a 15. Y hoy jugamos con 21. Y eso habla de que algo bueno vimos y también ellos quieren participar y se le da la chance. Entonces, creo que a partir de eso el número poco a poco va, va a ir creciendo. Pero en el fútbol todos son procesos y es a mediano plazo. ¿no? Seguro jugará la eliminatoria los que venían jugando porque tampoco uno es, es iluso. Pero con el transcurrir de los meses va a ser muy natural el, el recambio. Última pregunta. Profe, ¿cómo está? Darío Araujo para Televisión. Por fortuna pudo estar Gallece en el terreno de juego. No sé qué pudo hablar o qué le pudo comentar de lo sucedido ayer. ¿Cuál fue su mensaje a los jugadores también? Porque, pues, todo lo que repercutió. Y, por último, ¿qué mensaje se le puede dar a, a los medios españoles que, pues, nos tildan de que, pues, faltamos el respeto en ese sentido? Gracias. Es difícil dar una opinión. Eh, creo que no corresponde hoy hablar de ese tema sí felicitar, como lo hice en la tarde a Pedro, porque la vida es esto, la vida es de detalles este, de imprevistos. Y ayer fue un imprevisto que nadie lo esperaba, Perú ha hecho muchos banderazos, nunca sucedió algo similar. Y ayer en, en las dudas que siempre aparecen, en las broncas, en las molestias, este, Pedro tuvo la categoría de dar la cara, dar su versión, de no dormir bien. Y eso hay que ponderar, o sea, eso habla bien de nosotros como ciudadanos peruanos. Respetuoso, cuando fallamos fallamos, cuando no fallamos también merecemos una disculpa. Seguro eso se hablará con el transcurrir de los días, lo que menos queremos generar polémica, pero hoy Pedro nos dio una clase de que los problemas quedan afuera. En la cancha, si uno está eh, concientizado de lo que debe hacer... Hoy lo solventó como si ayer hubiera dormido 12 horas. Muchas gracias. gracias. Buenas noches.